història d'APIF, l'Associació Professional d'Il·lustradors de València, està molt relacionada amb la Fira del Llibre. Tots els anys realitzen una exposició amb una temàtica concreta. Enguany, però, la cita és més especial perquè APIF compleix 15 anys. En esta ocasión, nuestra exposición se llama Líneas Comprometidas. En estos años difíciles en el que toca replantearnos tantas cosas, pues la exposición de nuestros socios de todos los años, esta vez, creíamos que sería bastante atractivo elegir una serie de frases de distintos nombres de la cultura. Y como no podía ser de otra forma, pues la crisis económica, todos los acontecimientos que estamos viviendo, se han visto reflejados en la elección de nuestros socios de la frase a la que han puesto una imagen, ¿no? Lo que se recupera es una de las características esenciales que ha tenido siempre la ilustración, que es ser espejo de la sociedad, de la calle, ser ese espejo que devuelve con ironía una reflexión, ¿no? Y por ejemplo, aquí esta ilustración elige una frase de Mark Twain, dice: un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo quita cuando empieza a llover. Sería una de las muestras. Yo creo que toda la exposición va casi en ese sentido. La crisis económica está muy presente. Pero, ¿qué es APIF? ¿Quién ha sido la seva trayectoria? Trabajamos en pro de defender los derechos del ilustrador. También trabajamos orientándolo, dándoles recomendaciones profesionales, legales, y a la vez animándolo a promocionar su trabajo y también difundiendo el trabajo del ilustrador, como por ejemplo con esta exposición. Con los años vamos haciéndonos más grandes, cada vez tenemos más socios. Empezamos con un grupo muy pequeñito de socios que fueron los fundadores y ahora mismo somos unos 250 socios y que cada día nos necesitan más, cada día pues investigamos más en lo que son los problemas que van surgiendo relacionados con la profesión. Y bueno, por lo menos hasta ahora, hasta estos 15 años que tenemos, ha sido crecer. Moltes publicacions no es podrien entendre sense la feina de l'il·lustrador, de la persona que ompli de vida i color allò que llegim o veiem.